Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Felipa Lancaster. Ella llegaría a ser reina consorte de Portugal y fue muy querida por el pueblo debido a que era considerada una mujer amable, generosa y dulce, siendo una de las reinas consortes más queridas por los portugueses. Felipa llegaría a ser muy admirada, siendo vista como todo un ejemplo para las mujeres de su época, por ser una esposa leal, una mujer culta y muy piadosa. Esta biografía es realizada por petición de Luli Vega, Carlos Castellanos, Julio Ferrá, Carolina Mendoza, Nicolás Bernola y Gustavo Miranda. Felipa Lancaster nació el 31 de marzo de 1360 en el castillo de Leicester, en Inglaterra. Fue hija de Juan de Gante, duque de Lancaster, y de la primera esposa de este, la duquesa Blanca Lancaster. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Felipa la primera de sus vástagos. La niña tenía un buen linaje, ya que por ambas vías descendía de la realeza inglesa, debido a que los Lancaster era una rama secundaria de la casa Plantagenet, la cual era la casa reinante en aquel momento. La princesa se crió junto a sus hermanos menores entre los distintos castillos que pertenecían a su familia. Felipa compartió educación con su hermana Isabel, y las niñas recibieron una buena formación, donde aprenderían idiomas, literatura, filosofía, religión, canto, música y bordado. Las hermanas fueron educadas para que se convirtiesen en buenas esposas, que era lo que se esperaba de ellas, siendo criadas para convertirse de mayores en mujeres piadosas, humildes, modestas y virtuosas. En el año 1369, su madre falleció a causa de una epidemia de peste, así que los hermanos añoraron mucho la ausencia de su progenitora. 2 años después, su padre se casó en segundas nupcias con la princesa Constanza Castilla, hija del rey Pedro I de Castilla y de su amante María de Padilla. De aquel segundo matrimonio nacerían 2 hijas más, aunque tan solo una de ellas, Catalina, llegaría a edad adulta, convirtiéndose en reina consorte de Castilla. Felipa y su hermana Isabel fueron criadas y educadas por una institutriz llamada Catalina de Rouet Swynfer, la cual llegaría a ser la amante de su padre. Aunque tras el fallecimiento de Constanza de Castilla, la institutriz se acabaría convirtiendo en la tercera esposa del duque. La princesa tuvo una buena relación con su padre. Gracias a este, se rodeó de poetas durante su infancia y adolescencia, llegando a convertirse en una gran apasionada de la poesía. Además, algunos poetas dedicaron algunos versos a la joven, siendo comparada con una flor por su delicadeza, aunque no era considerada especialmente bella. Su padre se había casado con Constanza de Castilla para sentarse en el trono castellano, debido a que Constanza era la heredera del rey Pedro I de Castilla. Pero tras el asesinato del monarca, el trono fue ocupado por el medio hermano de este, el rey Enrique II de Castilla, el cual descendía de la rama ilegítima de la Casa Borgoña, empezando así a reinar la Casa Trastámara. Con la llegada del nuevo monarca, Juan de Gante vio frustrados todos sus planes de convertirse en rey de Castilla, así que centró su atención en Portugal. Allí se encontraba reinando el rey Juan I de Portugal, miembro de la Casa Avis, otra rama ilegítima de la Casa Borgoña. El monarca portugués tan solo tenía una amante llamada Inés Pires, la cual le había dado 2 hijos, pero no tenía ninguna esposa. Así que Juan de Gante decidió ofrecer a su hija mayor en matrimonio, a cambio de entablar una importante alianza con Portugal, uniéndose así ambos contra su amigo común, el Reino de Castilla. Tras reconocerse oficialmente el compromiso entre Felipa y Juan I de Portugal, la princesa se embarcó de inmediato hacia tierras portuguesas, siendo escoltada por una flota compuesta por navíos ingleses y portugueses. Cuando llegó al ansiado puerto,
la princesa tuvo una calurosa bienvenida por parte del pueblo y la nobleza del lugar. En aquella ciudad aguardó la llegada de su prometido, el cual llegó unos días después. Posteriormente, ambos se reunieron antes de celebrarse la boda, teniendo así el primer encuentro entre los prometidos, donde intercambiaron una serie de regalos y donde mantuvieron una animada charla. El 11 de febrero de 1387, la pareja se casó en la Catedral de Oporto. Ella tenía 27 años en el momento de la unión y él 28. En un primer momento, Juan se mostró reacio a casarse con aquella mujer, porque la consideraba poco atractiva, pero según fueron conociéndose, se dio cuenta de que ambos tenían algunas cosas en común, como por ejemplo su pasión por la poesía y por el conocimiento, además de que eran muy piadosos, así que su matrimonio llegó a ser feliz y bien avenido, llegándose a tener mucho cariño. Felipa había sido bien recibida por la nobleza, pero enseguida muchos empezaron a dudar si de aquel matrimonio nacería algún heredero, ya que la nueva reina era considerada demasiado mayor cuando se casó y según fueron pasando los meses empezó a ser vista como una mujer infértil. Pero 8 meses después del enlace, la reina anunció su primer embarazo, acabando así con todos los rumores sobre su edad y su supuesta infertilidad. En el verano de 1388 nació su primera hija, una niña que se llamó Blanca, pero esta falleció a los 8 meses de nacer. En el año 1390 nació un niño llamado Alfonso, pero este falleció a los 10 años de edad. En 1391 nació Eduardo, este se acabaría convirtiendo en el futuro Eduardo I de Portugal. En 1392 nació Pedro, el cual llegó a ser duque de Coimbra. En 1394 nació Enrique, este se acabaría convirtiendo en duque de Viseu. En 1397 nació Isabel, esta llegaría a ser duquesa consorte de Borgoña. En 1398 nació otra niña que se llamó Blanca, pero falleció a los pocos meses de nacer. En el año 1400 nació Juan, el cual llegó a ser conde de Aveiro, y en el año 1402 nació Fernando. Este llegaría a participar en las expediciones africanas. El matrimonio tuvo un total de 9 hijos en común. Felipa y su marido fueron 2 padres amorosos y atentos. Ellos se preocuparían mucho por la educación de sus hijos, animándolos a adquirir más conocimientos y a leer poesía. La reina se involucró mucho con los hijos ilegítimos que había tenido su marido, con Inés Pires, aceptándolos y tratándolos como si fuesen propios. Se cree que la monarca también tuvo mucho que ver con el ingreso del amante de su esposo en un convento, zanjando así con aquella relación. Felipa destacó en la corte por ser una mujer piadosa y sin ambición. Ella no se involucraría en las decisiones de su marido, aunque estuvo muy atenta a la política inglesa, sobre todo cuando su hermano, el rey Enrique IV, se sentó en el trono inglés tras destronar a su primo, el rey Ricardo II. La reina siempre mantuvo el contacto con sus familiares desde Portugal, llegando a intercambiar numerosas cartas con sus hermanos y demás familiares. Felipa fue una mujer muy apreciada por el pueblo inglés, siendo vista como una reina humilde, generosa y amable, que siempre se encontraba a la sombra de su marido, siendo considerada en aquel momento un ejemplo de mujer y de reina. Pero lo cierto es que ella no solamente estaría a la sombra de su marido, ella llegaría a tener su propia corte donde se divertía con sus damas. Allí mantenía animadas charlas o eran visitadas por poetas y trovadores, llegando a pasar unos ratos muy animados. Para mantener la corte de su esposa, el monarca tuvo que elevar los impuestos, ya que era el único capricho que tenía la reina. También recibió por parte de su marido una cuantiosa pensión, aunque gran parte de esta sería donada a la iglesia y a los más necesitados. También recibiría algunas villas y castillos.
La reina acompañó siempre que pudo a su marido en sus viajes, permaneciendo la pareja muy unida, aunque también tuvo que asumir la regencia en varias ocasiones debido a las largas ausencias de su marido por cuestiones bélicas. Debido a las continuas campañas militares contra Castilla y los musulmanes, las arcas reales portuguesas empezaron a agotarse. Esto preocupó mucho a la reina, porque ella amaba Portugal y no quería que se desatase una crisis económica, así que usó la influencia que tenía en el gobierno y en la nobleza para iniciar la conquista de Ceuta, ya que ella pensaba que conquistando dicho lugar se haría con el control del comercio de las especias que abastecía a gran parte de Europa, y aquello mejoraría las arcas reales. Mientras estaba organizando la conquista de Ceuta, una epidemia de peste bubónica empezó a azotar Portugal, haciendo verdaderos estragos entre la población, debido a que la enfermedad había llegado hasta las poblaciones más grandes. La familia real se encontraba en Lisboa cuando se desató la epidemia, así que los monarcas se trasladaron al municipio de Sacavém. En aquel momento, Felipa se encontraba centrada en la conquista de Ceuta, dedicando todo su tiempo a incansables horas de rezo y a entregar cuantiosas donaciones a la iglesia, además de hacer un ayuno voluntario para mantener su alma limpia y pura durante sus sesiones de oración. Según fue avanzando la epidemia a Sacavém, Juan I decidió abandonar la población por miedo a un contagio, pero Felipa decidió permanecer un tiempo más allí porque estaba entregada completamente a la oración. Cuando la epidemia llegó a Sacavém, Felipa abandonó la población y se marchó en busca de su marido, que se encontraba en la ciudad de Odivelas, pero cuando llegó a dicha población, ella ya estaba contagiada. La reina empezó a encontrarse muy mal a causa de la enfermedad y a sus ayunos religiosos, así que en cuestión de días acabó sucumbiendo a la enfermedad, falleciendo el 19 de julio de 1415 a los 55 años de edad. Antes de fallecer, hizo prometer a sus hijos que lucharían en la conquista, y un mes después se libró la batalla de Ceuta, donde los portugueses consiguieron tomar la ciudad. Los restos de Felipa descansaron en un primer momento en Odivelas, pero un año después fue trasladada al monasterio de Batalha, donde acabaron siendo enterrados años después su marido y sus hijos. Su marido quedó muy afectado con su muerte. Durante los últimos días de vida de Felipa, el rey se mostró muy preocupado y se negaba a comer y a dormir, pero con su muerte quedó realmente desolado. Felipa fue una reina querida por su pueblo y por su marido, llegando a ser una de las reinas más populares de Portugal. Ella destacó en su tiempo porque fue todo un ejemplo para las mujeres de su época, debido a su saber estar y por ser muy piadosa, que era lo que se admiraba en aquellos tiempos en una mujer. Felipa no fue para nada ambiciosa y no quiso entrometerse jamás en la gobernación de su marido, aunque sí supo ejercer a la perfección su papel como regente durante las ausencias del rey. Tal vez suene extraño que en nuestros días una mujer sea admirada por ser sumisa o mantenerse al margen de la política y la gobernación, pero en tiempos pasados esto era muy valorado y Felipa cumplió con su función de reina consorte, además que de ella partió la idea de la conquista de Ceuta, aunque no llegó a ver cómo dicha ciudad era tomada por los portugueses. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Felipa Lancaster. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido este personaje y si creéis que fue todo un ejemplo de mujer en su época, sin tener en cuenta la evolución de la sociedad y de la mujer hasta nuestros días. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Suni83. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!